¡Hola, guanigas! Aquí cada día charlamos y tejemos y estamos terminando. Creo yo que hoy tenemos terminada la piececita, el bulbo este de azafrán, tan mono, tan primaveral, tan cookie. Oh, yo creo que hoy lo terminamos, creo. Vamos a tejer, que soy Esther, y lo vemos. ¡A tejer! ¡Pero qué monería, por favor! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me está gustando cómo queda y tal! ¡Miraroslo! A ver, al respecto de la vuelta, ya os dije que nos quedábamos en la 18, porque a mí me da que esta debió ser la 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿vale? Nos quedamos en la 18. Y la vuelta 19 es lo que os decía ayer, que yo creo que la voy a poner en punto raso, que le va a quedar una monadeta. Voy a deshacer este punto. Creo que punto raso, si no me termina de gustar punto raso, pues entonces le voy a enchufar el punto que más me gusta a mí, que tú lo sabes, yo lo sé, para los remates, para los remates, que es el punto cangrejo. Vamos a ver si con un punto raso queda bonito. Bueno, es igual, hijas, ahora no. Yo creo que... voy a hacer unos cuantos, para comprobar que quede bonito. De todas maneras, recordarme que corte el hilo, que esté atenta si necesita... Igual le hago un nudo, porque esto va a ser más complicado de lo que me esperaba. ¿Veis? Este es el remate. Yo creo que, ¿ves? De aquí queda más acabadito. Yo creo que este es el correcto. Y aquí, pues, ya veremos lo que hago. De momento todavía me queda. Espero que no quede muy... en el centro, que sabes tú que va a quedar muy en el centro, porque la ley de Murphy nos habla. ¡Ay, que no he apuntado! Punto por punto, pero de punto raso, para hacer el rematillo. Yo creo que este es bonito. Que si a ti no te gusta, también lo puedes dejar así, porque este punto no da altura, no hace falta que hagas un punto, una vuelta de punto por punto si no quieres. Si quieres darle un poquito de altura más, pues un poquito de altura más. Yo no le voy a dar más altura, pues porque los ojos se nos están quedando, al menos en la altura en la que los puse yo, pues los ojos nos están quedando muy justitos. Si los subo más, pues no podría ponerlo que toque hasta el suelo. Y prefiero, pues ya os digo, estas vueltecitas hasta aquí. Yo creo que está quedando muy mono. ¿Veis ahora que ya parece más rematado, más hacia adentro también? Jolines, a mí me gusta. Que me gusta a mí, si a ti no te gusta, pues no pasa nada. A otra cosa, mariposa, quiero decir que... Y no voy a... Mira, voy a cambiar el hilo ahora y así tendré para esconderlo. Porque soy así, de mona. Y aquí, claro, ¿cómo se cambia cuando estás haciendo... Dejar hebra larga, Pues nada, no hay más que... tengo la hebrita, ¿vale? Paso... Y paso ya con esta y cierro, no hay otro, ¿vale? Y estos dos luego los escondemos. Y ahora ya tengo el nuevo. He hecho un punto, me cago en chimpón. No, no he hecho un punto, he tirado demasiado. Así, bien apretadito. Vale, primero hago el punto y luego lo voy a arreglar. Es que claro... ¿En qué cabeza cabe cortar tan a ras? ¿Ves? Estos son los puntos, pero... ¿Seré garrula? Estaba tejiendo con el que no es. Bueno, se tiene que saber un rato largo para hacer esta tontunez. ¡Esta tontunez! Oye, espérate, y ahora arregla esto. Arregla esto. Ahora, a ver, esterilla, reina,
El bueno es este, te lo pones por delante para que lo sepas, atontolingada. Venga, ya está. El bueno es este. ¿Vale? ¡Hala! A vueltas, perdón. Bueno, así para quien no lo hubiese entendido. Ojo, cómo estoy. Pasamos, pillamos hilo nuevo y cerramos. Y seguimos. Shh, y seguimos haciendo punto por punto, punto por punto, punto por punto. Y estas hebrillas que nos sobran, luego las escondemos. Ahora sí que lo puedo soltar. ¿Pero cómo puedo ser tan atontolina? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, reinas, me he reñido. Es que me hago risa a mí misma. Es que acabo de cometer el mismo error. Yo esto no estoy viendo que estoy haciendo mal. Y esto ya tiene mucha miga, ¿eh? A ver, Esther, concéntrate, por Dios. ¡Ah, que estoy cogiendo por el otro lado! Vale, ya está. Uy, bueno, respira, Esther, respira. A ver ahora, este es el bueno, este es el malo, por favor, a ver. ¿Cómo puedo ser así de simpática? Bueno, reina, si os pasa a vosotras, que sepáis que, no sé, mal de muchos, consuelo de tontos, pues aquí una más que me está consolando. A ver ahora ya, sí, ahora sí, ahora puedo estirar tranquilamente y esto. Tirar de aquí y tirar de aquí para disimularlo. Venga, no se ve nada. ¡Ay, por favor! Dos veces. Ya dicen que el hombre es el que tropieza. Dos veces, como es este el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Pero yo ya, lo mío ya era de catecismo. Por favor, Esther, arréglate. Ya me he arreglado, ya me he arreglado. Deciros otra cosa, que no tenía nada más en la cabeza que comentaros que el teléfono que estoy usando para la lista de WhatsApp, ya. Esto os lo ya lo sabéis que a todo el mundo que quiera le envío mis vídeos a título particular, le envío mis vídeos diarios y yo no lo hago a título particular, ¿me entiendes? Pero me refiero que no es un grupo de WhatsApp donde tienes libre albedrío y tampoco es mi número de teléfono donde me puedes contactar cuando quieras y como quieras y yo estoy allí para las preguntas. No es, no, ni una cosa ni la otra. Es simplemente que te llegan mis vídeos a tu teléfono. No tienes, a ver, este es ya el último que hacemos aquí, un punto raso. Esto, que no es que tengas acceso a mí, que al final ya algunas de las preguntas las contesto, pero ya me sabéis cómo soy, pero que no, que la idea no es esta, la idea es que como YouTube se porta mal conmigo, bueno, no se porta mal conmigo, YouTube decide pues que hoy voy a promocionar este vídeo, pero solo hoy y mañana ya no, pues algunos vídeos os los perdíais. Y como aquí necesitamos que haya una seguida, imagínate que no tienes el vídeo, o sea, que tienes el vídeo 4, el 8 y el 25, a ver dónde están los demás, pues yo te los paso monísima por WhatsApp. Esto. Lo hago desde hace tiempo ya, ¿eh? Desde hace tiempo ya. Y para eso usaba un teléfono antiguo, que de hecho es el teléfono con el que estoy grabando, reinas. Es un iPhone SE. Tampoco es tan antiguo, yo qué sé. Para mí no es antiguo. Para mí sigue triscando. Es de estos pequeñitos que el marido cuando lo usa dice es que parece un juguete. Ahora que nos hemos acostumbrado a los teléfonos más grandes y además para mi vista que he perdido mucha, pues los teléfonos más grandes pues me van mejor. Esto es uno. Ya veis que estoy cosiendo. Bueno, escondiendo las hebrillas estas. Pues. Ahora os estaba contando yo. Ah, esto. Pues WhatsApp ha decidido ya no dar, o WhatsApp o el mismo Apple.
No lo sé. La cosa es que han decidido que ya no daban más. O sea, ya si tienes un teléfono iPhone 6 hacia atrás. Bueno, no, es ese. LLS, SRS, yo qué sé. El teléfono que yo tengo para atrás ya no podrá usar WhatsApp, ya está, ya se ha acabado. Pues es un teléfono que igual tiene 6, 7 años, 8, pero como tira. Como tira. El marido dice que este lo compramos en el 2016. Pues ya tiene sus años, ¿no? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 años tiene. Pues ya han dejado de. Pues ya está, hasta aquí. Y claro, no os puedo enviar los WhatsApps. No puedo, no puedo, no puedo. Ayer, el domingo empecé, digo, no puede ser el domingo que os quería enviar el oso perezoso que traduje en el otro canal. Y no había manera, digo, pero ¿cómo puede ser que me está haciendo unas cosas? En Instagram, en las historias de Instagram, ayer os lo puse en el Reinas, el teléfono no tira, no tira, no tira. El marido dijo, tranquila, que compramos uno más actual, lo estamos comprando de segunda mano, Reinas, porque no está al horno tampoco para bollos tú. Oye, ¿qué es esto de que nos cambien la tecnología? O sea, que digan que esta tecnología está obsoleta cuando a nosotros todavía nos funciona. Fijaros, va un pelín justito, ¿eh? Ahora me va un pelín justito. Tengo que hacerle un poquillo de fuerceta para que entre. Creo que así, al haberle hecho el punto raso, pues lo hemos ajustado. Creo que lo hemos acertado muy, muy mucho, con esto de hacerle el punto raso. Mira qué ajustado queda, qué sentadito. Me gusta mucho. Y ahora, claro, tenemos que coser todo lo posible. Voy a empezar por lo fácil. También os lo tengo que decir. Primero, quitar todas las hojas. Ay, las hojas, los petalitos. Sí, porque para mí lo fácil son las hojas. Uy, sí, aquí tenía un enganchito. Uy, ¿cómo soy? Ni me acordaba. Bueno, pues esto os lo tenía que decir lo del WhatsApp, claro. Hombre, aquí. Porque es importante, no, es que no hay manera, tú. Qué rabia. ¡Hala! ¡Ay, no! Pues sí que hicimos hojas, reinas. ¿No? Venga, este y este. Esto de aquí arriba no me molesta, que es un pichirrín, pichirrín. Así. Venga, voy a empezar por esta de aquí. Ah, por favor. Le dejé muy poquito. ¿Dónde está la aguja? Yo lo he visto, os lo prometo que la he visto. Igual la he soñado. ¿Cómo puede ser? La habré soñado. Porque está aquí clavadita. Venga, va, esterilla. Venga, va, esterilla. Hay más cosas. Sigo teniendo las uñas de un lila bonito. Y entonces me he puesto las pegatinas fatales. Esta vez me las he puesto muy mal. Las que me quedaban están muy mal. Esta vez sí que reconozco que están muy mal. Y esta, para estos dos dedos no tenía pegatinas y me las he pintado. O sea que un desastre. Mira, así. ¿Dónde está la? Es que esta aguja. Mira, así voy vestida por el mundo y chimpún. ¡Ay! Tiene cada hoja, tiene dos estes, dos estos. Voy a hacer una cosita. El primer esto, simplemente lo voy a llevar así hacia arriba. Mira, estupendo. Porque he cogido como el nudito y entonces el nudito. Tampoco podemos hacer mucho con el nudito. Y este, que es el de cerrar. Venga, este igual le hago una pasadita y ya está. Primero por aquí, luego por aquí. Un par de pasaditas para ir subiendo y listo. Así, luego.
entro por donde he salido y a ver si puedo salir por el mismo agujero, pues sería un puntazo para coser. Ay, pues no. Ahora creo que sí. Para hacerle un nudito y así sabemos que esto queda fijado. ¡Hala! Esto fuera. Ya tengo aquí cosidito. Luego le hago los nudos pertinentes. Este que se va a venir el desde atrás y este es aquí. Venga. Pues ala. Ya veis. A coser. Entre tanto, pues os cuento esto. Tenía que contaros tres. Ay, sí, la tercera cosa. Vengo de hacer ejercicio. Así, chas. Lo único que he hecho ha sido ponerme pintalabios. Pintarme un poco así, maquilladita, porque vengo de hacer ejercicio con la misma ropa que llevo, porque ya veréis que no es un ejercicio que dices, ay, 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 me he cansado un poquito, pero es el ejercicio, yo creo que esto ya os lo he contado, ¿no? A vosotras, que sí, lo del lo EUPAP se llama el proyecto europeo para que hagamos un poquito más de gimnasia, el EUPAP se llama Physical Activity Diagnosticada, vamos, que bueno, no lo sé, pues esto, pues EUPAP, ya te digo yo. Pues en Instagram. Lo comenté y os dije, oye, si queréis me grabo haciendo los ejercicios. Y hoy estaba animada, hacía un mal oraje, un mal tiempo, pero digo, es igual, no pasa nada, mejor que haga mal tiempo, así no tendré calor, no tendré calor. Y entre ocasión, pues digo, va que me grabo. Y sí, ni corta ni perezosa, me he grabado monísima yo en la pared de casa, que luego el marido me dice cosas, me dice, a ver, esta pared, Esther, se tiene que pintar, tú lo sabes, yo lo sé, pero no tenemos tiempo, porque le hicimos unas reparaciones, pero nos falta el pintado. Fijas, os he dicho que vivimos en una casa vieja, pues es vieja, y ya está, pues se ve la pared de casa. Y chimpún, y yo soy mujer feliz. A mí no me preocupan estas cosas. Al marido sí le preocupan un poquito más. Yo ya sabéis que es lo que hay. Tampoco. Ahí he empezado. Todo en la vida es posible. Pues nada, que vais a ver la pared de mi casa. En Instagram, porque me he grabado y yo creo que no sé si voy a hacer un reel por cada ejercicio, si voy a hacer todos los ejercicios en un solo reel, pero yo voy a hacer allí un vidiete más majo de mí misma conmigo misma haciendo ejercicio. Y uy, qué juntos he puesto estos dos y que es. Bueno, no pasa nada, Esther. Quedaban bien, a mí me daba la sensación que quedaban bien. Pues a seguir. Pues sí, ejercicios que ya veréis que son sencillitos o lo siguiente. Muy tranquilos, pero que terminó cansada y terminé con agujetas el viernes pasado, ¿eh? Poca coña, agujetas, que luego pensé, a ver, Esther, vergüenza tendrías que tener de ti misma de terminar con agujetas con unos ejercicios tan simples como los que has hecho. Pero no me importa, no me importa porque hoy ya es el tercer día que los estoy haciendo estos ejercicios. Empecé, el jueves me los recetaron, me hicieron la receta. El viernes hice los ejercicios y el sábado y el domingo tengo fiesta de ejercicios. Sí, porque me dijo, ¿verdad que andarás el fin de semana? Y yo, sí, andaré, el fin de semana andaré. Y dice, bueno, pues si andas el fin de semana, los ejercicios son solo de lunes a viernes. Digo, venga, perfecto. De hecho, andé el sábado y andé el domingo, andé los 2 días, o sea, me porté muy bien.
Pues esto es uno, reinas. Me acabo de grabar. No sé cuándo lo editaré. Seguramente desde el sofá me es muy cómodo editar un reel. Mientras estos. Sí, de hecho los edito desde el sofá. Me es cómodo. Y pues igual este mediodía en un pisipasi los edito. Pero también os he preguntado que qué preferíais que editara primero. Si el. Oye, qué mal lo he hecho esto. Ah, pero queda bonito. También os he preguntado qué queríais que editara primero, si el reel de la receta de cocina, que tengo una receta en paraula, tengo una receta medias. A ver, concentración. Este es el largo, este es el corto. Primero enhebro el corto. Así. Todo en la vida es posible. A ver cómo lo quiero yo esto. Que se vea mucho el pirolo este amarillito y luego las cositas, o que las cositas tapen o estén a la altura del pirolo amarillo. Es que aquí, ¿ves? Hay diferentes flores. En estas, ¿ves? Parece que el pirolo amarillo sobresale mucho y en esta, por ejemplo. Esto está grabándose, ¿verdad? Sí. Y en esta se ven las. Se ve más así. O igual es que esta no tiene. Pero no lo sé. Lo voy a hacer un poquito a lo que yo vea, que a mí me gusta que se vean las tres cositas. Así, básicamente. Así que esto lo voy a pasar por aquí, por aquí. Por aquí, es decir, he pillado desde este de aquí, que es el nudo del inicio, he pillado la parte central y uno de los largos. Pues me explico fatal. Y este lo dejo porque es solo el del nudo de empezar. Y ahora enhebro el largo, el que dejamos pensado. Para el cosido y voy a cerrarlo. Vamos a ver. ¿Pero dónde estás, corazón? Se me ha quedado por dentro. Pues me quedo tan ancha. A ver. Desde aquí voy a hacer una así. Bueno, estoy intentando que todo, que el conjunto de las cuatro cosas se. Porque no puedo ahora. Que el conjunto de las cuatro cosas esté juntito. Ahora de momento queda bastante así. Me ha quedado muy arriba el pirinchulo este, pero no me disgusta, no me disgusta. Venga, le voy a hacer otra pasada así por todas partes. ¿Veis? Este de aquí es el pirinchulo. Y quería que todo estuviese bien así. Recogidito, así, venga. ¡Ah! ¡Oh, porque te has desenhebrado! Bueno, no pasa nada. Esto es mi pichirrín, mi pirchulín, como le queráis llamar, así. Y esto lo vamos a enchufar aquí. Voy a volver a enhebrar, que se me ha desenhebrado. Vuelve a casa, vuelve al hogar. Que hoy es Nochebuena y habrá felicidad. Jolines, qué duro va. Ve a casa, vuelve por Navidad. Venga, metele, metele, intentando que quede más tiesecito el asuntillo. Que luego no me preocupa, que si no queda tieso, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo va a envolver. A ver, todo esto. ¿Me paso al otro lado? Así. Todo esto lo va a envolver luego los petalitos. Por lo tanto, todo estupendo y genial. Este aquí también le voy a hacer una puntadita. Así. Y así.
Y jolines, qué dolencias. ¡Ah! ¡Yúpala! Ah, sí, perfecto. Pues no me preocupo más. Le voy a hacer aquí un nudito. Y chipún. Ah, sí. Tú lo has visto, yo también. Oye, qué nudito. Así, venga. Listo, por este lado. Cortando voy, cortando vengo. Ah, por el otro lado también debería cortar. Venga. Quiero decir cortar. Dejarlo también sujeto por todas partes. Oy, oy, oy. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque entre que hemos hecho la vuelta esta. No quiero que el vídeo sea muy largo, que todavía nos quedan los pétalos y los pétalos nos van a llevar un ratito, ¿eh? Igual el vídeo de los pétalos no lo ve nadie luego, pero. Pero yo prefiero hacerle. Hacerlo todo con más calma que no al corre-corre. Dejarme ver qué hora es. 25 minutos llevamos con esto. Mirad, le voy a hacer los ojos. ¿Dónde está el otro? Ah, el otro ya lo he cortado. Le voy a volver a poner los petalitos preparados y ya mañana. Sí, porque es que queda un ratito largo, queda un ratito largo y no es que no quiero apresurarme. Creo que mejor así, sin prisas. Así. Me voy a pinchar, tú lo sabes. Y no va a pasar nada. Es que quedan monísimos. Fijaros, este. Aquí, que lo cierre todo. Este le voy a poner dos. Para poner. Este también. A todos les voy a poner dos. Porque se me mueven. ¿Por qué os movéis, malajillos? Estos así ya mañana los tendré. Preparaos estos tres. Son los que vamos a coser primero mañana. Aquí, venga, ¿vale? Y así nos van a quedar monísimos. Y ahora pongo estos en las esquinitas de uno contra otro. Pues mirad, no hemos terminado y no hemos terminado porque no me ha dado la gana a mí. Tú lo sabes, yo lo sé, que soy la que decide. Me he pinchado. Bueno, lo habréis notado, ¿no? Que me he pinchado. ¿Cómo puedo ser como soy? Sí, sé que me voy a pinchar. Aún así, sigo haciendo. Mira, este también ayudaría para el pinchazo. Así, venga. Muy bonito, Esther. Ahora apartamos esto. Apartamos esto. Bueno, para que veáis la diferencia, igual vale la pena que no lo aparte. ¿Ves que no es el mismo? Y esto, ¿veis? Lo puedo abrir un poquitín y que se vea mucho mejor. Y de aquí. A mí me gusta más el mío. ¿Cómo no? Falta todavía el bordado de los ojos, ¿eh? Tomorrow. A mí me faltaría así. Me gusta, de todas maneras. Esperar que os lo pongo. A ver si se aguantara por casualidad. Sí, se aguanta. ¡Bajo! Mira qué bonito. Queda bonito porque sí, ¿eh? Me gusta y además, ¿veis? Que se sujeta mucho más cómodo, la florecita está preciosa. Yo creo que lo dejamos hasta aquí. Mañana ya os digo, mañana le ponemos los pétalos y le ponemos el bordadito. Muy bien, Esther, tejes muy bonito. Uy, además poeta. Vengo a despedirme. Pues no hemos terminado.
Estaba convencida de verdad, que lo terminaríamos, pero no quiero correr porque ya sabéis que para mí los acabados son, bueno, para mí y para todas las amigurumistas, los acabados deberían ser la cosa más pulida y la cosa más bonita del mundo mundial. Y si los hacemos con prisas, ¿qué pasa? Cosa que haces con prisa, cosa que sale como si lo hubieses hecho con prisa. A ver, ¿cuántas de vosotras que levante la mano las que conozcáis el dicho este que dice, vísteme despacio que tengo prisa? Pues lo mismo los amigurumis. Cóseme las piezas despacio que quiero que quede bonito. ¡Hala! Pues tomorrow will be another day, renas mías. Mañana será otro día. Y mañana igual terminamos. ¡Disfrutad! ¡Hasta mañana!